Yo soy Minecraft y estamos de vuelta en directo con Agapito y Esparta. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola, hola! Nos vamos a poner malos aquí. ¡Ya huelo a perro mojado! Bueno, para recordar las caras, esta... ¿Eres chica o chico? Espera, que te veo deslumbrado. ¿Te puedo dejar de apuntar? Sí, es una chica calva y... esta otra... ¡Joder, qué bien rodeado estoy! Esta chica morena es Esparta, ¿vale? Lo sé. Nos vamos a ir para adentro porque se os oye muy mal con la lluvia, yo creo. Vale. Bueno, derecha o izquierda. Os explico antes de por qué estamos aquí. Hemos venido a investigar esta casa misteriosa porque se supone que aquí vive la hija o la nieta de Granny, no estoy seguro. Y ha habido muchas desapariciones, entonces tenemos que investigar para colaborar con la policía. ¿Pero por qué me traes aquí? No, yo me quiero volver porque, a casa. Porque si se pone la cosa chunga, seguro. Exacto. No necesito correr más que la hija de Granny, me basta con correr más que tú. Por eso te traigo. Soy el cebo, corre. por ahí no, pero no te alejes, que es muy peligroso. Vamos adentro, que nos vamos a poner enfermos si no, que esto. ¿Qué adentro? No. ¿Por ahí? Claro, aquí. Por adentro, acabas de decir adentro. La puerta está bloqueada, requerimos una llave. Pues a buscar una llave, chicos. Pues la llave. Es que mal rollo. ¿Qué? Que he visto tu reflejo y me he asustado. Creo que era tu reflejo, a ver, ponte delante de mí. Oye, ¿verdad, Mike? Ponte delante de mí. Sí, vale. Oye, ¿verdad, Mike? ¿Estos sustos? Oye, que me estoy mojando mucho. A ver. Ah, por cierto, a todos los que estáis donando y todo esto, muchas gracias también a los patrocinadores. Luego al final del directo, que vamos a continuar en el canal de Agapito, está el link en la descripción. Pues antes de terminar, os hablo y os saludo a todos. ¿Vale, chicos? Muchas gracias a todos por el apoyo. A mí también me saludarás. Ahora, ¿eh? Me saludarás a mí si también. Si sobrevivimos, te saludo cuando terminemos también. Yo soy miembro. Si no has caído como cebo, te seguiremos saludando. Ahí está. O sea, ha sido un buen cebo también. Guardaremos un minuto de silencio en su honor. Oye, buscar una llave, ¿eh? Que tiene. Si fuerais. Ojos bien abiertos. Si fuerais una chica loca, ¿dónde esconderíais una llave? Pues no lo sé, pero Mike, tú eres el perrito, olfatea. Pero está todo mojado, yo quiero olfatear. Mira, aquí hay otra puerta. ¡Qué mal rollo! Hay un muñeco ahí. Nada, la misma llave. Me cago, güey. La llave principal. Oye. A ver, yo no Mike, quiero decir que nada. Un sitio que no se puede entrar. Creo que aquí no se puede entrar. ¿Te imaginas que no se puede entrar y que la hemos liado? Vaya, tú. Mira, por aquí. ¿Quién va primero? Un cebo. Cebo, salta. No, pero es que tú eres menor, tú eres menor. Si te pillan dentro de la casa, dices que eres menor de edad, que se te ha colado una pelota y no pasa nada. Ahí está. ¡Llama a la policía! ¿Qué hay ahí abajo? Está muy oscuro. A ver. ¿Qué tal está todo por aquí dentro? ¡Anda, mía! Me cago en todo. Vale, nos están soplando por el walkie-talkie, nos van dando instrucciones, chicos, pues porque esto es una operación que la hemos montado con la colaboración de del FBI. Exacto. Entonces, mira, aquí hay una nota. Investiguemos. 15 de noviembre de 1889. Intenté salvarla, pero fracasé. Me estoy dando por vencido. Prometo traer de vuelta a Gretchen, pero temo que la niña se haya perdido para siempre. ¿Quién es Gretchen? Lure. Gretchen, pues es la niña a la que vamos a investigar, ¿no? Ah, será la nieta. Era. Ay, que me estoy liando con los controles. ¿Qué pasa aquí? Ah, Mike, tú puedes. Dale click. Ya, listo. Si no me equivoco, Gretchen es la niña que vivía en esta casa, ¿no? La hija. La hija de la cual no se sabe nada desde que escapamos de casa de su abuela. Oye, ¿por qué hemos venido aquí si no nos sabíamos ni el nombre? Me pregunto yo. Pues para investigar, porque imagínate que mañana pues entra aquí, yo qué sé, Flex y se pierde y desaparece. No queremos que pase. Pobre eso. Hombre. Nadie quiere. Me estoy robando leña. Roba, haga, pilla. Leña. ¿Has robado toda la leña? Madre mía. Mira, Mike. Vale, es un muñeco. Mira, más notas. Seguimos investigando por aquí. Salón funerario del Laudere, o como se llame. Ofrecemos servicios en el momento en los que se necesita recuperación, funerario. No me fastidies, esto es una funeraria. Aquí es a donde traen los muertos antes de hacer los entierros. Enterrarlos, qué feo, qué asco. Aquí ya decía que yo quería llamar aquí. Pero si comes caca, ¿tú qué te vas a quejar de la mano? Cuidado que por aquí puede haber fantasmas entonces. Oh, no. De momento no ha habido rastro de la niña, a lo mejor se ha muerto, ¿eh? ¡Ah! Leña. Claro. ¡Oh, qué susto! No se paréis, por favor, Mike, no se paréis. Deja de gritar.
Pues yo me asusto con todo. Mira, aquí hay una puta. Requerimos la llave del sótano. No vuelvas a ir de investigación. Oye, si intentamos subir para arriba. No, porque no se puede subir para abajo. Hombre, sí, claro, es que subir para abajo es difícil. Ahí hemos estado. Oye, aquí, escaleras. Vamos, haga, sube. ¿Qué, hay algo? No, pero esto, yo, ¿por qué? A ver, voy yo. ¿Por qué? Vamos, ¡eh! Porque eres una puerta. He oído una puerta. Sube. Me cago en, tío, qué mal rollo. Calladito. Con cuidado. Callar. Que esta casa no es nuestra. A ver, intentar ver si hay algún acceso. Por aquí Mike, no veo nada. Mike, una llave. ¿De qué es la llave? Llave del salón. ¿Este es el salón? ¡Llave del salón! Perfecto. Este es un poquito como Granny. Hay que ir buscando llaves para poder abrir puertas y desbloquear accesos. Mike, oye, Mike, esto es muy grande, me da mucho mal rollo. Me he encontrado un juguete. ¿Ah? Maldito la. ¿Para qué quieres ese juguete? ¿Qué? Se ha abierto una puerta. He oído pasos. Se ha abierto una puerta. Escondeos. ¿Qué pasa? ¿Que por aquí hay alguien? Pues que si hay alguien, espero que lleve luz. Porque me cago en todo. ¿Desde cuándo eres tan valiente? No os alejéis. Estamos aquí. Es que se os ve muy poco. ¿Cómo que se os ve muy poco? Oye, Mike, de verdad. Vale, juntos. Investigar. Y si no queda nadie vivo aquí, estamos aquí para que le... ¡Ay, no! ¡Oh, es una chaqueta, tío! ¡Qué asusto! ¡No me asustes! Unas cerillas. ¿Y si prendemos fuego a toda la casa y adiós, espíritus? Perfecto. Purificación instantánea. Así se hace, ¿no? Claro. Oye, no quiero ir delante. Hola. ¿Dónde estáis? Agapito, sube la escalera. Antonio. ¿Qué haces, Aga? ¡Ten cuidado! ¡Cuidado! ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¡Aga! ¡Que estoy detrás de ti! ¡Aga! ¡Que estoy detrás de ti! ¡Ah, vale! ¡Hostia! Perdón. ¿Qué pasa? Perdón, que me has asustado. Sin palabras. Se ha callado todo. Estoy oyendo... ¿Latidos? No te creo. Mike, ¿y si nos vamos? Sí, por favor. ¡Mike! ¡Es que estoy oyendo cosas! ¡No sé dónde hay alguien! He oído risas. Formación tortuga, chicos. Necesitamos una llave del dormitorio para continuar por aquí. Chicos, somos un equipo, no somos un equipo. ¡Somos un equipo! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Es la niña! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Corre! ¡Viene la niña! ¡Nos ha visto! ¡Corre por tu vida! ¿Pero dónde vamos? ¿Dónde estamos yendo? ¿Al ático? Aquí tiene que estar Flex. Flex siempre está en el ático. Eso es verdad. Flex. Porque es un lunático. ¿Y si estamos aquí porque ha desaparecido Flex y nos inventamos el roleplay ahora, en mitad de vídeo? Ah, vale, genial. ¡Ey, vemos nosotros este nuevo vídeo! ¡Flex desapareció hace 3 días aquí y lo estamos buscando! No, es broma, no ha desaparecido Flex, está editando The Forest. Anda, mira, Mike, una nota. ¿Unas notas? Después de acabar los rituales, quemábamos los cuerpos en el sótano. Ostras, ahí hemos estado. Los quemábamos en las calderas. Esto asegura que el espíritu pasaría al siguiente reino. ¡Hala! Ya entiendo. A lo mejor la niña esta es que no la incineraron. ¿Ah? Y por eso su espíritu sigue vagando por esta casa encantada. ¿Y por qué venimos aquí? Pues para desencantarla. Ahora somos cazafantasmas. Cambiamos el roleplay. ¿Cómo es la canción? Bueno, no me sale la canción. ¿Cómo era? ¡Gasbuster! ¡Nino! Vale, necesitamos la llave del ático, ¡Ostras! Me han hecho tremenda donación, vale. Estudio, muchas gracias, Tejamo también. Espero que eso me sirva para sobrevivir. Oye, a la niña, a los espíritus se les puede sobornar. En plan, toma mi dinero. No me mates. No sé, pero le regalo mi canal. Que venimos de ahí. Bueno, pero a lo mejor ya se ha ido, ¿no? A ver, no sé. Chicos, a ver, centraros. Diamante. Uy, qué susto. Voy a cerrar la puerta. Qué susto, ha sido la donación lo que ha sonado. Oye, ¿verdad, Mike? Me asustas tú más que el juego. Vale, a ver. Me asustas. Chicos, necesitamos encontrar la... ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Corre. ¡Te necesitamos la llave del dormitorio! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Lo oyes? No lo sé. Creo que hemos enfadado a los espíritus por meternos donde no debíamos. Otra zona. ¿Aquí no hemos estado?
Creo que no. Se ha tranquilizado, se ha tranquilizado. ¡Qué susto, chaval! Oye, ¿y si nos encuentra, qué hacemos? ¡Yo qué sé! ¡Que vaya Agapito delante, que es el cebo! ¡Yo primero! Creo que está ahí detrás de esa puerta, ¿eh? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Aga, tú primero! ¿Ella puede abrir las puertas que están bloqueadas? No te... ¡Corre! Tengo un juguete para ti. No, está bloqueada la puerta. ¡No está bloqueada! ¡A la madre! Oye, ¿qué haces? ¡Aga, tú primero! ¡Aga, tú primero! ¡Yo primero! ¡Aga, intenta negociar con ella! ¿Qué suena? ¡Intenta negociar con ella, Aga! ¿Qué suena? ¡Está por ahí! ¡Aga, quédate quieto! ¡Está abierto! ¡Esta puerta está abierta! ¡No estaba abierta antes! ¿Seguro que no estaba abierto antes? Segurísimo. Pasa, 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 pasa. ¡El verdadero dormitorio! ¿Pero por qué todos tenéis muñecos? ¡Yo también quiero un muñeco! ¡Me siento más seguro con un muñeco! ¡Una llave, una llave, una llave, una llave! Vale, tengo la llave del ático. ¿En el ático qué había? Vamos al ático, vamos al ático. ¿Pero para qué? Mira, yo también quiero un muñeco. El ático abrió una puerta. Tengo un muñeco. ¡Una nota! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? 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 ¡Está detrás! ¡Está detrás, está detrás! ¡Corre, corre, Aga, vente! ¡No, organización! ¡Aga! ¡Aga, vente! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Que quiero leer la nota! ¡Hay que investigar! Te juro que las muñecas marcadas se mueven a veces. Tal vez estamos metiendo almas en su interior. No lo sé. No leí esto. No leí que esto pudiera pasar. Tal vez solo... Ay, perdonadme, soy un perro, ¿vale? No sé leer. Guardamos la mayoría de ellas en el ático. ¿Ves? Hay que ir al ático. ¿En el ático hay muñecas que se mueven? ¡Espera, espera, 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 espera! ¿Por espíritus? Espera, si los espíritus... de la gente que estaban matando aquí, porque, bueno, incinerando, porque es una funeraria, están viajando a los muñecos, significa que incinerando los muñecos terminamos con la mis... con los fantasmas. Te has liado. Sí, tiene sentido. Tiene sentido, si quemamos, ¿no?, los muñecos donde están los fantasmas, ya no hay fantasmas. Claro, claro, los fantasmas están dentro de los muñecos. Entonces hay que llevar los muñecos al sótano, que es donde quemaban a los muertos. Yo los entiendo, pero vale, me gusta vuestro plan. Me gusta. Entonces, que os guste. A ver, entonces, cuidado. ¿Tenemos que quemar los muñecos estos o los grises? Los otros, los malos. Los que se muevan. Si ves que se mueve, hay que quemarlo. El ritual, vale, transfirió los espíritus de los muñecos y la niña de los dos muñecos. Se desechó la muñeca que tenía el espíritu de la niña. La otra muñeca se colocó cerca de la niña. Madre mía, esto parece un problema de matemáticas. ¡Ostras! Si un... ¡Está la puerta! ¿Qué? ¿Cómo que está la puerta? ¡Está la puerta! Acaba de salir por ahí, Mike. ¡Nos ha encerrado! ¡No tenemos llave del dormitorio y nos ha encerrado! ¡No puede ser! ¡Háblanos, señora! ¡No podemos ser tan parguelas! ¡No podemos ser tan parguelas! Antes había un tipo que era el tipo gris. ¿Por qué hay uno de tipo gris y uno de tipo gris? ¡Tío, que nos ha encerrado en el dormitorio! ¡Que no tenemos la llave del dormitorio! ¡Qué racista es este juego! ¿Por qué? Porque hay uno gris y uno de color. Bueno, pues me da igual. El gris. Yo no he visto ningún muñeco gris. ¡Hola! Ah, sí. ¿Qué? Está abierta la puerta. Está abierta la puerta. ¡Oh, la veo, la veo, la veo! ¡Está volando! ¡Vamos! ¡Corre, salí, corre, salí, corre, salí, corre, salí, corre, salí, corre, salí, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por aquí, por aquí? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Hay que ir al ático. En el ático están los muñecos malvados con espíritus. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Mike, corre por tu vida! ¡Mike, corre por tu vida! ¿Qué pasa? ¿Está detrás? No lo sé, no miras atrás. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Aquí está. ¡Ego risas! ¿Entonces aquí están los muñecos malvados? Creo que sí. Tiene toda la pinta. Venga, va. Mike, es tu momento. Es lúcete. 3, 2, 1. Ah, no pasa nada. ¡Se mueven! ¡Se mueven! ¡He agarrado uno! ¡No os quedéis quietos, malvados! ¡Malvados! ¡Quédate quieto tú, perro! ¡Hala, una llave! ¡Ay, la vuelvo a escuchar! Sí, 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 ten cuidado, ten cuidado. Tengo uno, tengo un muñeco de estos. ¡Viene! ¡Está cabreada! He cogido una llave que se llama llave del tósano. ¡Llave del tósano! ¡No, está ahí, está ahí! ¡Haga! ¡Apaga la linterna! ¡Cuídate! ¡Apaga la linterna! ¡Apágala! ¡Apagado! ¡Haga, tú delante, eres el cebo! ¡Nos van a pillar! ¡Déjame salir! ¡Apaga la luz! ¡Haga, tú delante! Nos van a pillar. Haga tú delante. Ve con la luz, ve con luz, haga. Ve con luz. Ilumina. Nos van a pillar. Ve con luz, ve con luz. Nos van a pillar. ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Vale, vale, a ver. Hay que ir al sótano, al sótano. Haga, tienes la llave del sótano, ¿no? Sí, de todo. Vamos al sótano, vamos al sótano. Esto no va a acabar bien, chico. Que sí, tiene que acabar bien. Tenemos que desencantar la casa encantada. Vamos al sótano. No me estáis poniendo nerviosos.
Venga, por aquí, por aquí. Vamos. Sin prisa, sin prisa. ¿Me fijo que la casa está toda llena de muñequitos malvados que se mueven? Y hay que incinerarlos todos. ¿Cuántos hay? No lo sé, no los he contado. En el sótano había uno, que me acuerdo cuando lo he visto. Ay, la madre. Vale, era por aquí, era por aquí. Es que ahora dan pasitos, ya no sé quién es el que camina. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué nos está aquí? ¿Qué? Oye, Mai, de verdad. Corre abajo, abajo. Corre por tu vida, corre por tu vida. Adelante. Por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Tú sano, ábrete. Sótano, sótano. Cierro. ¿Qué? Vale, he hecho la leña y las cerillas. Y el muñeco. Estoy quemando uno. ¡Habla! Creo que se ha cabreado, Tengo más leña. Que esto hace ruido. Ay, que nos va a reventar. Pero vámonos, vámonos de aquí, ¿no? Eso lo ha sentido, le ha dolido. Aquí hay otra nota, aquí hay otra nota. A ver, dice. En todo lo que estudiamos, el fuego siempre era un componente esencial. Se puede usar como agente de limpieza. Afecta a los organismos vivos y a las sustancias de otros reinos. Puede eliminar el mal, revertir hechizos, eliminar almas, disipar efectos o destruir todo por completo. Perfecto. Pues hay que quemar a la niña. ¿Qué? Meto mi muñeco aquí también. Mételo. A todo lo que podamos. ¿Lo has quemado? Ahora escóndete, ¡Apaga la luz! ¡Sácala, apaga la luz! ¿Seguro que apagamos la luz? ¡Yo no quiero apagar la luz! ¡Ojo, es que no ven con la luz! ¡Que no hay! ¿Que queréis quemar los muñecos? ¡Que no, que el mío es bueno! ¡Mira! ¡El tuyo es bueno! ¡Pues tú delante! ¡Usa tu muñeco bueno para protegerte! ¡Vamos! ¿Ahí está? ¡Arriba! ¡Es que la oigo! ¡Es que la oigo! ¡Ah! ¡Me cago en todo! ¡No! ¡Tú, que es mi muñeco! ¿Qué? ¡Ha robado el muñeco! ¡Se ha tranquilizado! ¡Se ha tranquilizado! ¡Los muñecos buenos la tranquilizan! ¡Hola! ¡Empújale, empújale, bullying! ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Iros! ¡Iros de ahí! ¡Iros de ahí! ¡Corre! ¡Iros de ahí y recoger otro muñeco de los buenos! ¿Dónde habíamos muñecos de esos? ¡Otro muñeco! ¡Anda! Yo que sé dónde hay más muñecos. ¡He cogido yo otro! ¡Yo quiero un muñeco de esos! O sea, si lo piensas, a lo mejor que quedas un muñeco de esos transfiere todo el mal que la tormenta al muñeco. ¿Qué tormenta? No sé, algo no lo has inventado. La de Fortnite, que está todo cargado. ¡Un muñeco gris, un muñeco gris! Tengo para incinerar. Tengo un muñeco. Vale. Vuelvo al sótano. Tengo cerillas y leña. Voy a incinerar, la incinero, Vale, yo voy a incinerar la mía también. Me escondo de mientras. Ahí está. Aquí está, perfecto. Tú ponte delante, Aga, que eres el que tiene la muñeca. Los cascos, que se me acaba la batería, los cascos. ¡Listo! ¡Fea! Vamos, Aga, es tu momento, lúcete. Aga, pero ¿por qué Aga siempre tiene un muñeco bueno? Yo también quiero uno de esos. Ahí está, suicidio. Quema, ya, que se acaba la leña. Ya está, vale. ¡Ostras! Quedan cinco muñecas. ¿Hola? Necesito leña. Vale, aquí leña. Pilla leña. Aga, ¿dónde estás? ¿Acá? Aquí abajo. A ver si te vas a tener que quemar a ti también. Viene. Corre por tu vida. ¿Qué pasa? Ha robado el muñeco otra vez. Vale, pues corre, aprovecha que se está distrayendo con el muñeco. Aprovecha. Vamos al ático, Hay que ir siempre con uno de color, chicos, porque si no seguro que nos pilla. Uno color carne te refieres, ¿no? Ajá, uno de color, porque los colores molan. Ay, me cago en todo. Anda, otro muñeco de color. Joder. Por arriba, voy al ático, ¿Por dónde se iba? ¿Y por qué esas puertas se abren? ¡Tengo otro muñeco, Chris! Pilla uno. Tengo muñeco, vale. Perfecto, a quemarlos. Quedan pocos, Sí, vamos a volver ya. Pero que vayamos con dos. Pero me da igual. Haga tiene uno. Él tiene uno de color. ¡Ay, mira, aquí hay otro puertas! ¡Recoge a ese bicho! ¡Recógelo! ¡Aquí! ¡Eres mío! ¡Ostras! Era mío. Recoge. ¿Lo tienes? Vale, ahora sí. Aga, tú eres nuestro escudo, tienes el muñeco que tranquiliza a la Que sí. Tú puedes, Aga, confiamos en ti. Vamos. Yo no quiero que confíes en mí. Oye, ¿dónde está? Hace rato que no la oigo, Bueno, mejor. Vale, aquí está. Corre. No voy a ser yo que se queje. Ya se ha cabreado otra vez. A la puerta. Por ya se ha cabreado otra vez. Aga, tú a la puerta. ¡Ser del demonio! ¡Jesucristo está en ti! ¡Cuidado, Aga! ¡Ostras! ¡Corre! ¡Apártate! ¡Apártate! ¡Vámonos! ¿Por qué? ¡No se aparta!
¡Ay! ¡No! 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 ¡Que no. Se echa! ¡Sal, sal, sal! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Hay que recoger leña también! ¡Hay que recoger leña! ¡No se olvides de la leña! ¡Corre! ¡Yo tengo leña y cerillas! ¡Ostras! ¡Me va a matar! ¡Me mata! ¡Pero ocuparos solo de coger! ¡Me mata! ¡Ay, corre por tu vida! ¡Corre, Mike! ¡Estoy subiendo arriba! ¡Voy hacia el ático! ¡En el ático habíamos dejado varios muñecos parados! Nos encontramos en el ático. Perfecto, estoy yendo al ático. ¿Cuántos nos quedan? ¿4 o 5? Pero una cosa que no entiendo, ¿dónde está mi muñeco? Yo quiero un muñeco color carne. Yo también quiero un muñeco. No. ¡Ah, tengo uno aquí! ¡Salvación! ¡Corre! ¿No habíamos dejado aquí un muñeco más? ¿Dónde estáis? Estoy en el ático solo. ¡Un muñeco de color! ¡Ostras! ¡Qué susto! Vale, vas a cambiar. Yo me llevo el de color y tú te vas el gris, haga. Cambio. Haga el gris. ¡Haga tú el gris! ¡Haga, pilla el gris! Haga. Pero el tuyo ya es de color. Ya, pero por eso lleva tú el gris. Pero que el tuyo es de color. ¡Que hay que llevar los grises al incinerador! ¡Que cojas el gris! ¡Venga, lo llevo yo el gris! ¡Como me maten, te reviento, haga! Vas a ver las risas. Ya verás las risas como... Lo llevo yo. Chicos, es que tenemos una teoría que es que los muñecos rosas le tranquilizan. Y si te pillas sin muñeco rosa o con uno gris, básicamente descarga toda su ira fantasmil sobre ti. Toma, Mike, toma. El de color. No, ya no lo quiero. Me haces no queremos humano. El de color. Hacia la puerta. Ah, por ello. ¡Ah, está aquí! ¡No! ¡No! ¿Qué ha hecho? ¿Te ha matado? No, le he dado el muñeco. Vale, vámonos. ¡Pero anda! ¡Corre! ¡Esparta! 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 ¿Esparta? Creo que Esparta se ha asustado y se ¡Hola! ¿Qué haces? ¡El lado del muñeco! ¡Corre! ¡Corre! Es que me ha asustado. No, ya te he notado. ¿Qué has hecho? ¿Has tirado los cascos o qué? He tirado los cascos y me he muteado del golpe. Me cago en ti, tío. No, vale, necesitamos más leña. No, otra vez no. Me voy. Suicidio. Me voy de la vida. Mike. Leña. ¡Ya no hay leña, tío! Yo tengo leña. Necesitamos más. ¡Pon la leña! Tengo leña y cerillas. ¿Aquí hay leña? Entra, leña, que tengo todavía un muñeco. Dale. Vale, pongo el muñeco. ¡No! ¡Ostras! ¡No! Creo que ha matado a Esparta, creo que ahora sí que lo ha matado. No, Esparta, no. ¿Se va a tranquilizar después de matar a Esparta? ¿Se tranquiliza, no? ¡Te ha convertido en un muñeco! ¡No, fuera! No maten bien, me cargo los cascos. ¡Corre, que se cabrea! ¡No fastidies, que se cabrea! ¿Dónde está? ¡Tú tenías un muñeco, Esparta! ¡Oh, qué coño! ¿Qué le pasa? ¡Se está volviendo! ¿Qué es eso? ¡No lo sé! ¡Falta el último! ¡Que he sido yo! ¡Que lo he quemado! ¡Pues la has cabreado muchísimo! ¡Falta uno! ¡Falta uno! Tengo leña y fuego. ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡No! No puede ser, chaval. ¡Haga, solo quedas tú! ¡Haga, ¿dónde estás? ¿Quedas tú vivo? ¿Dónde está Haga? ¡Ah, he quemado otro! ¿Cómo que has quemado? ¡Ese era el último! ¡Ese era el último! ¿Has quemado el último? ¡No he quemado! ¿Has quemado el último? ¡Sí! ¡Haga! ¡No fastidies! ¿Lo has quemado? ¡Lo estoy quemando! ¿Lo estás quemando? Cuidado, sí, que estaba por aquí, vale, Esparta y yo creo que ya somos como muñecos, espectadores. Ustras, Somos inmortales, Mike. Oye, se acaban de abrir las puertas. Ah, vale, vámonos. No, ni vámonos ni leches, que por favor que no esté por aquí. Te prometo que me he dado un infarto, Calla, al menos mira cómo hemos acabado nosotros. Parecemos niños de un año. Parecemos muñecos, ostras. Tío, yo me he comido dos veces el susto, no sé, vale. Yo me he comido una vez el buen susto. ¡Furgoneta! ¡Ay, corre! ¡No te vayas sin nosotros! ¡No te vayas sin nosotros! ¡Que la niña! ¡Que me dice que traiga a la niña! ¿Cómo que vas a traer a la niña? ¡Ah, a lo mejor ya no es mala! Sí, bueno, pues lo vas a averiguar tú. Vale, yo te ayudo a investigar. A ver, piénsalo bien. Oye, os he perdido. Estamos en la puerta principal. Me va a dar algo, te lo prometo. ¿Y dónde está eso? ¿La puerta principal? Yo sigo en el sótano. No, por favor, es que me va a dar un chungo. A ver, tiene que estar en el dormitorio, ¿no? Ven, sigue al muñeco. Siga el muñeco. No quiero. Oye, a mí no me vas a tener que quemar, ¿no? No. La he encontrado. ¿Dónde? Está en el sótano. Ah, ahí es donde estaba justo cuando Haga quemó al último muñeco. Está en el sótano, justo donde íbamos a buscar la leña. ¿Está de pie? ¿Cómo está? Tumba en el suelo. ¿Lado Nictus? ¡Corre, operación de emergencia! ¡Corre! ¿Dónde está? Que se nos muere, aquí. Se nos muere la niña, mirad. ¿Aquí dónde? ¿Aquí?
Niño, ahora ya te veo, aquí. ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Furgo! ¡Vamos! ¡Oye, pero espera! ¡No! ¡Saga! ¡Oye, cómo corre! ¡Saga, que ya estamos yendo! ¿Te imaginas que tengo... ¿Te imaginas que por no quemarnos a nosotros ahora se despierta ahí todo otro screamer? Sí, ahora se encierra. Por favor, que se despierte, por favor, que no. No creo que se despierte, ¿no? ¿No está? Habéis hecho un buen trabajo, vámonos. ¡Vámonos! ¿Qué dices? ¡Vámonos, nos vamos! ¡Nos fuimos! ¡Qué dices! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer que lo hemos conseguido! ¡Anda ya! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Es buenísimo! ¿Queréis ver lo que hicimos con ella? ¿Hemos estado? Estudiando. ¡Es muy poderosa! Bueno, ¿y qué? Hasta aquí tu propio bla 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 bla. No, por favor. ¡Ay, qué mal rollo, chaval! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, tú, ya, tranquilízate, que ya te hemos quemado los muñecos, no fastidies. No puede salir, va, a ver, no puede salir, chicos, no os preocupéis. Eso es mentira. No. Hola. Ya está. No puede salir. ¡Qué bonita historia! Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho el directo. Ahora mismo se va a poder haga en directo también. Tenéis el link de su canal en la descripción por si queréis que os habéis quedado con ganas de más. Y bueno, mientras que él lo inicia, voy a pasar a saludar a la gente que ha donado. También a leer a los miembros del canal. Chaval, es un juego difícil, ¿eh? Hemos tenido suerte. Hemos tenido mucha suerte. Si quieres, saludo y habilidad. Madre mía. Voy a poner el chat también de paso en modo patrocinadores solo y así tengo un momentito con vosotros, chicos. A ver si puedo. ¿Dónde era? Vale. Y gracias a todos los que estáis en el directo, que había casi 40.000 personas hace un momento. Muchas gracias, sí, de verdad, ¿vale? Hombre. Chaval, qué mal rollo. Te he olvidado. Haga, la verdad es que te he odiado cada vez que llevas el maldito muñeco que te hace invulnerable a la tía. O sea, oye, tenías que ser el CEO y en vez de eso eras como el protegido. El escudero. Sí, el escudero, pero que no ha estado delante cuando se le requería, ¿eh? Lo siento. Al final hemos muerto todos. Vamos a ver si en mi canal podemos sobrevivir los tres e irnos a casa juntos. Sí, pues bueno, a ver, vamos a pasar a dar un saludito rápido a Vale Studio. Salúdame, pues ahí está, Vale, muchísimas gracias por tus donaciones. Para Z, el Erizo Gamer, para Israel Berzeker, para Mugu 1094, que se ha hecho bien, muchas gracias. También para Alan Hernández. ¿Qué más? Te damos la bienvenida, Kevin 9. ¡Bienvenido! Muchas gracias por hacerte miembro. Saludos a Rocío, a Jake Pro Gamer, a Adrián Mar, Joaquín Pacuzzi, Unicorn Studios. Os recuerdo, ¿vale? Ahora mismo está iniciando directo Agapito en su canal. Tienes el link en la descripción, así que pasaros por ahí porque vamos directos por si queréis ver más de esto. Andri Mar, Joaquín Pasuki, ya sabes el nombre. Juan Carlos Ramos, también Balichi. ¡Oh, Balichi! ¡Te has hecho miembro! ¡Te jamo! ¡Balichi! ¡Gracias! ¡Ay, qué bonito! Mirinda, también saludos. Car Roblox, son pocas donaciones, no os preocupéis, termino rápido. Máximo 250, Rosita 1407, Equipo Diego Reikin, Cristóbal González, Evelyn Gamer, Diego Castro, Uriel Morales, Fafo Gamer 123, Alexis Contreras, Hoxin Jacinto, Alexis Contreras otra vez, Dolwood, que dice: ¿me saludas, por favor? Gracias por las risas, gracias a ti, Dolwood, por la oración. Alan Gaspar, que se ha hecho nuevo miembro, muchas gracias. Iker Díaz, Manuel Free Fire, Brandon Hernández. ¿Quién más? Uy, se me ha movido esto. Joder, es que no vale, están donando mientras que voy leyendo los comentarios y esto. Jake Pro Gamer dice: me saludas, es mejor, un saludito. Frafu 912, la pendeja Arre. Hombre, no te pongas ese nombre. Andrés Granados, gracias, un saludo. 18 dice: soy fan tuyo, ¿sabes? Por ahí ya es tu saludo. Marino Troll, Kevin García, Mago Delta, Alan Hernández, Kevin 9, Doji, Under Gamer, Octavio Gamer, Jorge Luis Alejandro, muchas gracias por hacerte miembro. Ariel Rangel, ¿tú has empezado ya tu directo, Aga? No, todavía Tuto no. Flash 18, si quieres ponerle música, va a estar 2-3 minutos más. Dylan, o sea, no saludando, sino porque ahora voy a leer a los que están, los patrocinadores que están escribiendo en el chat. Vale, avísame, que empiezo. Jorge Alejandro Vázquez, Mario Rangel, Tuto Flash 18, gracias a los tres por haceros miembros del canal, muchas gracias, ¿verdad?
Dylan North da 23 canciones y blogs. Gracias por la donación. Con Maru. Bonito nombre. Mai, te sigo desde casi que empezaste. Oh, ¿en serio? Pues muchas gracias. Insistixep, Fercaftero YouTube. Ah, es que por cada uno que leo dona otro. Swizmo Neutron, Joshua YouTube, muchas gracias por hacerte miembro. Pinky Diana, Allen Aria Díaz, que dice, me saludas, ahí ya es tu saludo. Muchas gracias por la donación. Undergamer GG, dice, hola bro, juega Minecraft off. Hoy va a haber vídeo de Minecraft, pero está muy cansado y no he podido editarlo, ¿vale? Está mentalmente, por eso he hecho el directo. Pero bueno, que mañana habrá vídeo de Will Battle con Raptor, ¿vale? Y bueno, saludos a todos los que estáis, todos los donadores. Gracias de verdad por estar, tener el rango diamantito, porque de verdad que me ayuda muchísimo. Sabéis que últimamente YouTube está teniendo problemas pues con la monetización y todo, y que cada vez pues es más difícil estar en YouTube, y la verdad es que el futuro yo creo que es pues tener una buena comunidad de gente que está ahí soportándote, ¿no? Así que gracias a todos. Nori Peña, gracias por la donación. Álvaro el Crack también. Y a ver, ¿quién hay por ahí? Yassi, Franco Crack, Nara Linática, Mario Ángel. Si hacéis alguna pregunta, aprovechando que os puedo leer, porque, ¿sabes? Sois solo vosotros patrocinadores. Mejor que mejor, chicos. Lo prefiero a que me pidáis saludos, porque sabéis que es muy difícil saludar a todos. Alfredo Peralta, también un saludito. Guardia Nocturno, dice, ¡qué perro! Como tú. A ver, Daniel dice, te tengo un reto, juega contra mí en Age of Empires 2 HD Edition. Estaba recibiendo correos, no sé si eran tuyos, de gente que me pedía que jugara Age of Empires y que me retaba. Nunca he sido muy de Age of Empires. Pero la verdad es que sí que me diría mejor. No sé, es que yo creo que no combinaría mucho con el canal, pero sí que me gustaría intentar hacer un vídeo de algo parecido, ¿no? Como hice con Rise of Civilization, pero no sé. ¿Cómo conociste a Gapito? Me dice Alan Zacarías. Pues fue a una guardería y estaba ahí. No, Aga, ¿cómo fue? Fue por Esparta, ¿no? Claro. Mike, Aga está muteado. Sí, Aga se ha muteado. Bueno, Fernan 510 dice, salúdame, eres el mejor, soy patrocinador. Sí, ya lo veo. Alfredo, ¿qué dices? Gracias por el saludo. Claro que sí. A ver, ¿quién más? Hola. Hola. Te conocí, hombre, por Esparta, ¿no? En directo. Ah, ¿estás en directo? Pues bueno, chicos, vamos a continuar ya en el canal de Aga, ¿vale? Joshua, que dice, ¿vas a jugar Free Fire? Pues jugaremos solamente el futuro. Jake Pro, que eres el mejor, gracias a ti. Rose Chávez, un saludito. Crafty Sor, Crayolita y Rogo Martínez, es el último al que saludo hoy. Ahí, Tuto Flash, muchas gracias a todos, de verdad, por estar por aquí, ¿vale? Nos vemos ahora mismo en el canal de Aga. Lo tenéis en la descripción. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!